pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Date prisa. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 2 al 5. Todos tenemos nuestras habilidades. Unos somos manitas, otros tienen un toque artístico, otros uno diplomático o gracioso, otros tienen facilidad para hablar en público, otros son ingeniosos, con facilidad para la música. Así cada persona tiene un don o un saber, su habilidad para desenvolverse en la vida. Y sucedió que Zaqueo era bajito, porque del mismo modo que todos tenemos unas determinadas capacidades, también tenemos unas determinadas limitaciones. Así es la vida. Dios nos da de todo. Nos da cosas que nos facilitan la vida, pero también cosas que la limitan. Y en el equilibrio de esta balanza procuramos establecer la vida. Sí, Zaqueo era bajito y en esa condición se había movido toda su vida. Por lo tanto, no le era extraño encontrarse en una situación en la que la multitud le impidiera ver, por lo que haciendo uso de su habilidad, trepó a un árbol para poder ver a Jesús. ¿Cómo están tus deseos de ver a Jesús? ¿Son lo suficientemente fuertes como para llevarte a hacer gala de tus mejores habilidades y capacidades? En este hombre lo fueron, y no dudó en correr y trepar. No hubo rubor de hacer notaria su escasa estatura. En ocasiones, nuestras ganas de encontrarnos con Cristo están, sí, pero chocan con nuestros pocos deseos de esforzarnos en ello, y desde luego chocan más con nuestros pocos deseos de hacer notorias nuestras faltas o nuestras necesidades, lo cual nos arrastra a seguir ocultos en medio de las multitudes. ¿Deseosos de encontrarnos con Cristo? Desde luego, por eso estamos ahí, pero también procurando pasar desapercibidos, sin identidad. Simplemente somos multitud anónima, multitud sin identidad propia. Todos en medio de todos, pero nadie en concreto. Aunque puede que no, puede que este no sea tu caso. Puede que tú, como Zaqueo, no dudes en correr para utilizar esas habilidades tuyas para alcanzar y ver claramente a Cristo. ¿Pero qué le ocurrió a este hombre? Lo primero que escuchó Zaqueo de labios de Jesús fue: desciende. Es posible que gracias a tus capacidades alcances cosas en la vida, pero ten claro que no puede mantenerse una relación con Dios asentada en dichas habilidades humanas o en tus capacidades personales, pues lo primero que vamos a escuchar va a ser: desciende, bájate de ese ser habilidoso que eres, de esa capacidad humana en la que tú te desenvuelves tan cómodamente. Abandona
ese lugar de seguridad y acércate a Cristo desde tu necesidad, desde tus limitaciones, desde la realidad en la que Dios te ha llevado a vivir, sea la que sea. Nuestra sabiduría no puede ser el fundamento de nuestra relación con Dios. Solamente nuestra necesidad puede ser ese punto de partida, ese fundamento para relacionarnos con Dios. Así como este hombre tuvo que descender y enfrentar a Jesús con prontitud, lo hizo. Así también la gracia de Dios con prontitud lo alcanzó. Y ese mismo día Jesús pasó por su casa. Así hoy tú puedes ser alcanzado por la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, y que desde hoy mismo esa gracia pose en tu corazón. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.